Estamos en Iztapalapa, una de las delegaciones más grandes y más chungas de todo el Distrito Federal. ¿Qué nos ha traído aquí? La Semana Santa, la pasión de Iztapalapa. Representación de Jesucristo. ¿Corona de espinas es de verdad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Duele? Pica y todo, sí. ¿Y luego te hace heridas? ¿O? Sí. De hecho, pero deja. ¡Au! No, si te duele, déjalo. Sí. Ahorita va a ser cañón para quitarla. ¿Cuánto tiempo llevas con ella puesta? Como unas 7 horas más o menos puesta. Esta cruz pesa 90 kilos. Y estas vienen pesando unos 60 y 50 kilos. ¿Vuelven a casa bien cansados? Sí, ya vienen bastante cansados y con los pies bastante lastimados porque lo hacen descalzos. ¿Te duele mucho? Pesa la cruz. ¿Por qué lo haces? Por Diosito. ¿Cuánto pesa tu cruz? No es mía, yo salí de virgen. Ah. Empiezan a hacer el viacruci, todo lo que son los barrios de Iztapalapa, ya para empezar a subir y crucificarlo aquí arriba en el cerro. Después de recorrernos las 8 delegaciones de Iztapalapa y subir hasta lo alto del cerro, por fin hemos llegado al lugar. Crucifixión, yes. Sacrosanto Imperio Romano, estando dentro de nuestro tribunal y sala de audiencias, oídas las acusaciones de los sacerdotes, escribas y fariseos, con la conmoción y el clamor del pueblo, contra Jesús de Nazaret, concordando todos y diciendo, como alborotado y conmovido a toda la ciudad y el pueblo, enseñando doctrinas nuevas contra la ley de Moisés. Entre las 3 de la tarde es la crucifixión, ya aquí arriba. ¿Y a los que, digamos, hacen de Jesucristo, cómo les eligen? Eso lo eligen aquí en los barrios. Es una persona que tiene que ser soltera, de cierta edad, cierta condición física, estudios que tiene que tener también. Es como lo van eligiendo. ¡Estamos sufriendo el castigo! ¡Hacen todos de la cruz!